joya, despertando en un sueño. Mi miedo más grande se hacía realidad. Teníamos que irnos. Mi padre se había marchado para encontrar trabajo. Al menos eso dijo. Pero nunca recibimos dinero. ¿Ya es todo? No, aún hay más. Bueno, después regresamos por el resto. Y ahora nos quitaban nuestra casa y empacaban todas nuestras cosas. Sí, este es lo que tenía ya. Todo marchaba tan mal que la esperanza parecía imposible. Me sentía triste y un poco asustada. Pero me di cuenta de que dibujando podía imaginarme un mundo mejor. Y así me sentía bien. Rosarita, tenemos que ir al pueblo. Si hubiesen preguntado entonces, yo hubiese dicho que era el día más negro de mi vida. Nunca imaginé que estaba a punto de conocer a un gran amigo y maestro que cambiaría mi vida para siempre. Pero nunca visitamos al tío Tomás. No es más que un primo lejano, pero por ahora es la única persona a quien puedo recurrir. España, 1819. Míranos, parecemos ratas pobres. Difícilmente le causaremos buena impresión a tu tío. ¡Ah, señor! Disculpe, buscamos a Tomás. No tengo tiempo para esto. Dos sacerdotes directos lo esperan. Y si no llego, me harán un escándalo. ¡Señor! Esa no fue una buena impresión, ¿verdad? Por favor. ¡Primo Tomás! ¡Leocadia! ¡Qué sorpresa! No las he visto en... 3 años, querido Tomás. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y al final la familia es lo único con que se cuenta, digo yo. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, ahora nos encontramos... con un pequeño predicamento. Bueno, no es tanto un predicamento, sino un reto. Bueno, no es tanto como un reto. Es como... ¿Tienes un problema? ¿Un problema? Sí, supongo que sí. El problema es que perdimos nuestra casa, tío Tomás. Qué triste. Bueno, es que mi esposo regresó a Alemania a trabajar y yo tengo que ganarme el pan de cada día. ¿Y crees que yo puedo ayudarte? ¡Exacto! Bueno, en realidad yo esperaba que tal vez tú tengas necesidad... ¡de una doméstica! ¡Eso es! Solo por un tiempo. Oye, niña, ¿por qué no te vas a jugar? ¡Quita tus manos sucias de esos cuadros! Yo solo los veía. Tomás Goya es un pariente mío. No distante por seguro. Él es mi tío abuelo. A los peones no se les confía tanto oro. ¿Oro? Él moldea esto. Sobre esto. Para hacer esto. El hermano de Tomás es mi abuelo, el renombrado Francisco Goya. Los marcos son para sus pinturas. ¿Quién es Francisco Goya? Es obvio que una niña de pueblo no sepa nada sobre arte. Estos cuadros son de una serie, Los Caprichos. Hicieron famoso a mi abuelo por toda Europa. El abuelo está instalando una nueva pintura en la catedral. ¿Crees que pueda contratar una empleada? Claro que puede, pero nunca te querría. Él trabaja para el rey.
Quisiera hacer más, Leocadia. Pero como casi todas las familias, lo perdimos todo por culpa de Napoleón. Muy bien. Bien, estaremos muy bien. Rosarita... Sí, mamá. Mamá, ya que viajamos desde tan lejos, ¿por qué no vamos a la catedral? Por ahora, una oración puede ser de mucha ayuda. Pero, señor, permítame recordarle que nosotros quedamos de acuerdo en que este lugar... es tan oscuro como una noche sin luna en la Sierra Nevada. Señor, por favor, guarde silencio. Entonces escúchenme. La gente no podrá ver mi pintura aquí. Vea esta pintura. San José está falleciendo. Es casi un fantasma ya. Pero se levanta por su comunión. ¿Por qué? Porque él tiene fe. Nos inspira y ustedes, cabezas huecas, lo quieren poner allí, en la oscuridad. Pero, señor, acordamos ponerlo ahí. Disculpe, señor, pero con la luz de la tarde la pintura se verá bien. ¿Qué? Señorita, el señor Goya es sordo. Con el sol de la tarde la pintura se verá bien. ¿Qué es lo que dices? Vea, mírelo. Parece que se verá bien con el sol de la tarde. Bien, debo ir a Madrid y luego dejo todas estas tonterías y me mudo al campo. Señor, faltan los papeles. Disculpe, señor, pero mi madre... ¿Qué? El señor Goya está ocupado. Pero en su nueva casa debe necesitar una empleada. ¿Qué estás diciendo? Empleada. Usted. Mi madre. Rosarita, quédate ahí. La iglesia debe tener un albergue donde quedarnos. Aquí estamos mamá y yo. Aquí está la hermosa casa donde podríamos vivir. Y aquí el señor Goya, el pintor malvado que no nos deja trabajar para él. Pequeño diablillo, te has buscado un problema. Vamos. ¡Suéltenme! Déjela. Ven aquí tú. ¿Quiénes son? Mi madre y yo. ¿Y quién es este terrible ogro, Usted. Pero niña, ¿sabes a quién has insultado? Rosarita, Rosarita. ¿Pero qué has hecho? Padres, ruego, nos perdonen. Yo le haré lavar esto inmediatamente. Espera. ¿Ves aquí? Te ha faltado mi párpado caído. Un artista debe aprender a ver para poder dibujar. Así que tú y tu madre están buscando un lugar para vivir, Ya me di cuenta que usted tiene mucho en qué pensar ahora, pero esperaba que me dijera cuál es mi deber y cuál es el sueldo. Madre, no te escucha. Pero aún no nos dice dónde vamos a vivir.
Voy a Madrid antes de mudar mis cosas a una casa de campo. ¿Quieres el trabajo o no? Pero, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo? Ahora. Ya es hora de irnos. Bueno, habrá que apresurarnos. ¡Qué esperos! ¿Tú vienes a Madrid? Vamos, suban o se quedarán. Madre, es un palacio. Desearía que tuviésemos algo más de ropa que usar. Nos mira la gente. ¡Padre! Mariano, cálmate, esto no es un carnaval. Javier, orgulloso como una madre, ¿eh? ¿Vienes a sacarnos del palacio? Te llevaré con el rey, padre. Quiere verte antes de que te vayas. ¿El rey? ¡Shh! ¿Y quién eres tú? Voy a servir al señor Goya como empleada en su casa. A la cual ya quiero llegar. No tengo tiempo para el rey. Padre, yo dudo de tu buen juicio en este... y en otros casos. No debes insultar al rey. He soportado al déspota rey Carlos III. Sufrí las fiestas y bancarrotas de Carlos IV. Sobreviví a Bonaparte y sus intentos de abatirnos a todos. ¿Por qué tendría que aguantar más al rey Fernando? Porque si no, acabarás ante la Inquisición. Garcini le ha hablado al rey de tu trabajo. Garcini es un tonto. Y yo tengo amistades influyentes. Cierto, pero también enemigos. Tú, empieza a empacar mi estudio. Mariano, tú puedes ayudar. Dile dónde están los baúles. Señor... ¿Qué? ¡Pero qué desorden! Es una inspiración. ¡Ah! Ya basta, los dos. Rosarita, ve con Mariano. Ayuda con los baúles. ¡Vaya! Los baúles están ahí. ¡Vamos! Hay que buscar al señor Goya. Siempre he soñado con ver al rey. Mi abuelo te matará si te sorprende. ¿Qué te pasa? ¿Le tienes miedo? Sí. ¿No dijiste que el rey estaba aquí? Y aquí está. Es él, mira. Eso es una pintura cabeza de calabaza. Sí, pero fue mi abuelo quien lo pintó. Parece que tu abuelo no le cae muy bien. La casa está bastante lejos de... ¡Vamos, escondámonos! ¿Sabes cómo han bautizado a los vecinos el lugar ahora? La casa del sordo. Difícilmente su mejor impresión. Me gusta. Ese es tu problema, Javier. Te preocupa mucho lo que piense la gente. ¿Oíste algo? ¿Qué? Dije que sí. Olvídalo. ¿Cómo puede vivir alguien así? Si el señor Goya piensa que vivirá así en el campo, le espera algo diferente. No lo toleraré, no lo haré. La verdad es que aún algunos tenemos que trabajar para el rey. Recuerdo bien a Fernando cuando era un mocoso y malcriado.
Es difícil respetar a un hombre tan tonto y arrogante cuando todo lo que ves en él es a un niño gritón. Puede ser. Pero la iglesia tiene una gran influencia sobre el rey y no tolerará el compromiso de la moralidad española. ¿En qué pensabas cuando contrataste a esa mujer? Solo Dios sabe dónde está el padre de su hija. Garcini y la iglesia no gustan de tu arte ni de tu política. Una equivocación de tu parte y te arrojarían a la Inquisición. Ya estoy muy viejo para preocuparme por lo que piensa Garcini. Tal vez sea cierto. Pero estás olvidando que tienes un hijo que no murió en su infancia. No entiendo lo que estás diciendo. Oh, padre. Tú nunca entiendes lo que no quieres oír. ¿Pero dónde se metieron? ¡Rosarita! ¿Pero dónde están esos niños? ¡Abran paso al rey Fernando! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpe, señores. Solamente buscaba a los niños y me perdí. Y ¡el rey Fernando de España! ¿Y qué tenemos aquí? Su alabanza. Digo, su alteza. Su majestad. Su majestad. Estaba buscando a mi hija. ¿Y qué es lo que tu hija estaría haciendo en palacio? ¿Qué es esto? ¿Espías? No es nada, señor. ¡Ay, Rosarita! Majestad, me honro en presentarle a mi nieto Mariano y... ella es... Rosarita, la hija de mi nueva empleada. Su majestad. Van a ayudar a mi padre a acostumbrarse a la vida sencilla del campo. Su nueva vida con los campesinos. Entre más viejo soy, más me gusta la compañía de gente honesta y fiel. Lo que quiere decir, su majestad, es que los españoles son buenas personas donde quiera que vivan. A lo que hemos venido. Nuestro asunto, cierto, cierto. ¿Y cuál es exactamente nuestro asunto? Los caprichos, su majestad. Ah, sí, los caprichos, señor Goya. Debo decirle que me han dejado... confundido. Esperamos que nos ilumine sobre su significado. ¿Qué puedo decir? Puede ver por las espuelas que los asnos son la clase alta. Con sus escuderas y sus medias sueltas, los hombres son obvios peones. Excepto que en la vida real, el hombre es quien monta al burro y no el burro al hombre. Ah, entonces, con certeza el mundo está al revés, Su Alteza. Es una broma, un capricho, como el título lo indica. Pues explíquele a su padre, Javier, que a la iglesia no le divierte. Le aseguro que el señor Goya será severamente castigado si cualquier otro de sus garabatos critica a la monarquía. Su majestad. Querido doctor Arrieta, dependo de usted para estar al pendiente de la salud de mi padre en su nueva residencia y que se asegure de que no haga nada por acarrearse una desgracia a sí mismo. Parece haber perdido contacto con la realidad. Llegará con una nueva empleada que, por cierto, es algo gruñona. Si mi padre no estuviese sordo, su constante castañeo lo llevaría aún más a la locura. Su hija no tiene más talento que el de causar problemas. Deseándole paciencia con su nuevo paciente, Javier Goya.
es lo que haces? Limpiando el cuarto para que usted cene. No toques mis cosas. Señor Goya, puede que su esposa haya muerto hace 7 años, pero ese no es pretexto para vivir en una pocilga. Si quisiera jaleo, me hubiese quedado en Madrid. Es cierto, usted está loco. Sé lo que dijiste. Rosarita. Me descubriste en mi propio mundo. Mamá dice que usted no es sordo. Por supuesto que soy sordo desde hace 30 años. Lo único es que aprendí otros modos de escuchar. ¿Cuáles? No necesitas oír palabras para saber lo que dicen. Necesitas ver con certeza. Pero yo ya sé cómo ver. Bueno, un artista necesita una visión especial. A mí perder el oído me enseñó a ver. Debe ser solitario. ¿Lo es? Vamos, enséñame lo que has hecho. Esto está bien. Concéntrate en estas líneas. El detalle es muy importante. No deberías molestar al señor Goya con tus dibujitos. Es que no son dibujitos. El señor Goya los miró. Él solo está siendo amable. Eres una niña pobre. ¿Cómo puedes aspirar a ser artista? El señor Goya va a enseñarme. Rosa, ubícate. Los sueños no son para personas como nosotras. Mi padre tenía muchos sueños. Y mira dónde está ahora. Tal vez solo necesitaba a alguien que tuviera fe en él. ¿Han comido? Oh, no. Nosotras comemos en la cocina cuando usted termina, señor. Bien. No soy de mucha conversación, pero si ustedes gustan, pueden cenar conmigo. Siéntate, yo iré por los platos. Aquí un pintor de la corte pinta solo lo que el rey quiere. Infinitos retratos de torpes y autoimportantes aristócratas. He pintado toda mi vida, pero nada que quisiera colgar en mis paredes. ¿Y sus dibujos qué? Era joven cuando los hice, estaba enojado, quise provocar a la gente, alborotar a tontos como el inquisidor Garcini. Estoy orgulloso de mis dibujos, pero son de otros tiempos.
Ahora solo tengo energía para miniaturas. Una sensible respuesta, señor. Además, es más fácil mantener este lugar limpio sin estorbos. ¿Eso es marfil? ¿De un elefante de verdad? Una pequeña pieza, sí. ¿Por qué la pintó oscura de un lado? Verás, con marfil no pintas líneas en una hoja en blanco. Pintas hacia atrás. Sacas la imagen de la oscuridad. ¿Puedo intentarlo? El marfil es muy caro y muy difícil de trabajar. No es para que practiquen los estudiantes. Pero he aprendido. Mire. Bien ejecutados. Pero has dibujado lo que tú crees que debe ser un árbol, no lo que un árbol es. Solo necesitas dos cosas para ser pintor. ¿Cuáles? Abre tus ojos. Dibuja lo que ves en realidad. Doctor, ¿no estoy muerto aún? Eres un hombre viejo, Francisco, con un mal corazón. Debes evitar esfuerzos innecesarios. Mi esfuerzo más grande acaba de llegar. Vino a molestar y me hablará sin duda sobre el último capricho del rey. Deberías escuchar lo que Javier dice. Garcini es un hombre poderoso y quiere hacerte daño. ¿Cómo es que sabe de Garcini? Tu hijo me escribe. Él se preocupa por ti. Solamente trata de organizar mi vida. ¿Ahora qué? Garcini ha visto tu pintura. Era una pintura privada para mi amigo Juan Bermúdez. No es obscena y la verdad a Garcini no le importa. Excepto que Juan Bermúdez falleció. Ya veo. Y la pintura ha salido a la luz. Tus aliados están viejos, padre, y están muriendo. No quiero hablar de esto ahora. Vine aquí a tratar un plan. Puedo proponerle a la corte... Javier, por favor, lleva a tu hijo de cacería. Vaya, vaya, vaya. La plebeya piensa que es un artista. El señor Goya fue pobre. Ahora en España es el mejor pintor. Yo también podría pintar en la corte del rey un día. La Inquisición se lo va a llevar. ¿Por qué? Tú no sabes nada. Igual que el loco de mi abuelo. ¡Mariano! Tonto de su nieto arruinó mis dibujos. La vida del artista es difícil, acostúmbrate. Quédeselo. Espera. Aquí nos mostraste la naturaleza. Tal vez porque está todo manchado de lodo. Ten. A ver qué puedes sacar tú de la oscuridad. Yo que no quiero que estés. He estado enseñando a tu hija todo el día.
Necesito descansar. Pues yo no le pedí que le pusieras esas ideas tontas en su cabeza. Por supuesto que no. Yo no hago cosas porque me las pidan. Has puesto la naturaleza dentro. Es muy bello. Toma. Sí que es bellísimo. Pero no necesito que me dé una de sus pinturas, señor Goya. No es mía. Es de tu hija. ¡Señor Goya! ¡Señor! ¡Señor Goya! ¡Ayuda! ¡Señor, está bien! Le quedan solo unos días. ¿Para qué? ¿Unos días para qué? Al menos evitará la Inquisición. ¿Pero de qué habla? Garcini está a punto de llamarlo ante la Inquisición. Ahora será imposible. Nosotras no lo dejaremos ir, señor. ¿Se le ofrece algo, señor? El gigante solitario. ¿Es usted que no ve? El gigante solitario. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Esculcando en los papeles de mi padre? No, yo... Sal de aquí. Tengo que estar con el señor Goya. Está descansando y no se le puede molestar. No está descansando, sino agonizando. Ahora sal de aquí. ¿Dónde están los trabajos de mi padre? ¿Para qué los quiere? Cuando mi padre muera, Garcini registrará este lugar. Si encuentran cualquier cosa que crean inmoral, yo seré llamado ante la Inquisición para responder por su trabajo. El viejo solo te estaba enseñando algunos trucos. Dijo que tengo talento. También a mí quiso hacerme pintor. Lo defraudé. Espero que te haya enseñado todo, jovencita, porque el viejo no se levantará. ¿Tomó la medicina? Está muy débil. ¿Qué hacemos? Prepararse para lo inevitable. ¡No! Niña, ya no hay nada que hacer. Doctora Arrieta, yo sé cómo hacer que tome la medicina. Usted es el gigante solitario, ¿verdad, señor? El gigante solitario. Bueno, no puede abandonarnos ahora, por favor. No te escucha, Rosarita. Claro que me escucha. Escucha, porque ve. ¿Se acuerda de San José? Dijo admirarlo porque nunca se daba por vencido. Porque se levantó hasta en su lecho de muerte para recibir la comunión. Porque tiene fe. Esta vez es usted quien no debe dejar la esperanza. Tome la medicina. Rosa, ya no hay nada que hacer.
Por favor, no puede morir. Hay muchas cosas que quiero aprender. Hay tanto que no me ha enseñado. Abre tus ojos. No puede morir. Y saca la imagen de la oscuridad. Doctor, se está levantando. No puedo creerlo. Yo sabía que lo haría. Goya agradece a su amigo Arrieta. Es el mejor regalo que alguien podría recibir. Eres una niña asombrosa para pintar así a tu edad. Ese es el mejor regalo. Solo pinto para mí, señor. Claro, para ti. Exacto. Francisco Goya, apenas van 2 semanas. Puedes recaer en cualquier momento. Está bien, doctor. Siempre y cuando me sienta así después. Doctor, ese es un regalo para usted. Cuidado, está húmedo. Francisco, en la pared. ¿Otra vez está quejándose tu madre? Está diciendo algo, pero no la entiendo muy bien. Oh, miren cómo me río de sus ocurrencias. Que nadie ha pintado así antes. Muy cierto. Nadie más ha visto mis sueños, pesadillas, murciélagos y búhos de mi imaginación. Así como sus dibujos. ¿Y si las personas creen que sus pinturas asustan? La vida tiene muchos colores. Algunos son oscuros. ¿Recuerdas que te dije que observaras el mundo que te rodea? Sí. Yo me observo a mí mismo para estudiar mi alma. Estas pinturas son el recuento de lo que hay allí. Cuando llegué aquí, estaba cansado. Pensé que no quedaba nada. Y tú me hiciste ver que aún tenía que hacer. Thank you.
Está por el río. ¿Qué pasa si recae otra vez? Usted sabe tan bien como yo que si el señor Goya quiere hacer algo, no habrá quien se lo impida. María, no atiende a los caballos. Dales más agua. Señor, tal vez prefiera esperar afuera. Perdido la cabeza. ¿Qué clase de madre dejaría a su hija en un lugar así? Yo tampoco esperaba que me gustase, señor. Pero es verdad que las pinturas son una maravilla a la luz de las velas. Padre, he traído a muchos nobles dispuestos a pagar grandes cantidades por ser pintados por el maestro de España. ¿Y tú los rechazas para pintar esto? ¿Y en las paredes? ¿De qué sirve eso? ¿Por casualidad alguna vez se te ocurrió, hijo, que no pintaba para vender? ¿Pero por qué pintar tal odioso infierno? Colores horrendos, ausencia de luz, imágenes de las más viles criaturas. No nos parecen viles. Al inquisidor Garcini sí le parecerán en cuanto venga mañana. ¿Garcini? Interceptó la carta que el doctor Arrieta me escribió. Si ustedes dos dejaran de comparar notitas. Las pinturas nuevas de tu padre son extrañas y maravillosas. La verdadera obra de un místico. Un místico, padre. ¿Sabes lo que significa? Que has cometido herejía. No cubriré mi arte con pintura. Y punto. Si cualquiera de la corte de Fernando ve ese comedor, olvida la Inquisición. Te meterán al manicomio. Que lo intenten. Si no hacemos algo pronto, perderás tu salario. Te irás a la tumba sin honor. Así que estás preocupado por tu herencia, ¿eh? Padre, estoy preocupado por ti. Me voy a la cama. Esto es el colmo. ¿Cómo pueden estar dudando de mí a estas alturas de mi vida? Señor, ¿pensará la Inquisición que sus pinturas son una herejía? He durado tanto. ¿Crees que ellos puedan conmigo? Tal vez. Tal vez se lo lleven. He visto tantas cosas, Rosarita. Guerras. Hambre. Mis hijos muriendo. Hay tanto dentro de mí. Sé que las pinturas causan miedo. Vienen de mi alma, tenía que pintarlas. ¿Por qué Javier no entiende eso? Señor Javier. Señor. ¿Qué? Por favor, venga. Mire.
Padre, ¿es desde cómo tu único hijo te falló? ¿Es de cómo tu padre te falló a ti? Temía que murieses como los demás. Es cierto. Cobran vida. Bien, yo iré a distraerlos. Vaya, vaya. Sé que volviste a pintar. Un poco. Adelante. Empecemos el cateo aquí. Señor, nos hemos visto antes. Qué pequeño es el mundo. Estaba sacudiendo telarañas. Es lo único que hacía, sacudir telarañas. Es que el señor Goya es tan particular con su limpieza. El yeso está en malas condiciones. Mil disculpas. Sí, así es. Así que si ve alguna telaraña, solo llámeme. Sí. Mi padre ya no tiene energía más que para miniaturas. Niña. ¿Dónde están las telas que Goya ha estado pintando? Es que aquí no hay ninguna, señor. Es cierto, señor. Yo nunca he visto lonas aquí. Señor, mi padre es un hombre viejo. Ya no está interesado en la política. Vaya, vaya, vaya. Señor, le suplico. Hijo, por favor, no te metas en problemas. Eres tú el que tendrá problemas, Francisco de Goya. Cuando informe del trabajo de un loco y su débil intento de esconderlo. Pero no ha hecho nada malo. Son pinturas en una pequeña habitación. ¿Qué daño pueden hacer? Estas son las pinturas de una mente corrupta. No, no. Una mente creativa. No tienes ningún motivo para arrestarme, excepto el consabido hecho de que no te soporto. Si esa fuese razón para ser llamado ante la Inquisición, no quedaría ningún artista en España. Eso ya lo veremos. No creo que el hecho de quejarte de unas cuantas pinturas en la pared de mi comedor te ayude en algo. Conozco a tus superiores desde hace mucho más tiempo que tú. Han tratado de arrestarme y fallaron. Me llevas ante la Inquisición por esto. Y eso será tu ruina. Esta no es la última vez que sabrá sobre mí. No, pero creo que ya escuché lo último. Vaya, pues qué tarde más bonita. Espero que los caballeros la hayan pasado bien. Visítenos nuevamente. Se han ido. ¡Qué alivio! Creí que me desmayaría. De hecho,
Creí que posiblemente querrías dibujarme. El señor Goya se las arregló para evadir a la Inquisición por un tiempo. Esto es vida. Finalmente nos mudamos a Francia, donde vivimos como una familia. A Francisco Goya se le llegó a reconocer como el mejor pintor europeo. Sus pinturas negras de su pared inspiraron a todos los artistas después de él. Los retaba a hundirse en los rincones oscuros de su imaginación, pero ante todo a expresar su propia verdad. ¿Y yo? Mis sueños sí se realizaron cuando me convertí en la institutriz de pintura de la joven reina Isabel. Impartí mis clases en el mismo palacio en el que mi maestro trabajó alguna vez. Todo porque Francisco Goya, un problemático viejo sordo, fue lo suficientemente bondadoso como para mostrarme su mundo y enseñarme a ver.